Initiating system. System 1. Muy buenas, gente prepper, Anonymous España. Bueno, el tema de hoy voy a tocar el tema tan serio que es el de los chemtrails, que no hacen más que fumigar. Y parte es un tema que, aparte de delicado, bueno, pues como ya sabréis, se puede denunciar. No tiene más que, siempre que veis un chemtrail, que ya sabéis lo que son, son estelas que pueden durar desde horas. Hasta allí, bueno, y al final pues bueno, se hace desde capas como grises, como un montón de rayitas como entrecortadas, etcétera, 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 ¿vale? Yo os pondré a continuación unas fotos y luego también que sepáis que producen muchas más cosas, ¿vale? O sea, nos están envenenando, que lo sepáis. Y bueno, os voy a leer un pequeño articulito para que veáis a todo lo que os exponéis, ¿de acuerdo? En primer lugar, que sepáis que es una guerra climatológica, ¿vale? Para reducir la población. Y aparte, las fumigaciones son clandestinas y producidas por aviones militares sin identificación alguna y que no aparecen en los radares, ¿de acuerdo? Y lo que sueltan en altas dosis es aluminio, bario, estroncio y titanio, entre otros metales tóxicos. Y producen enfermedades extrañas, entre ellas alergias, enfermedades respiratorias, cardiovasculares y neurológicas. Y tienen enfermedades cutáneas graves, como el Morgellons, cuyo análisis determina la presencia en el cuerpo de nanomateriales o nanofibras sintéticas, con vida propia que se nutren del oxígeno y el hierro de nuestra sangre, y además las fibras se reproducen. Afecta también a una menor asimilación de la vitamina D3, lo que afecta al sistema óseo y otras funciones metabólicas, ¿vale? Y que sepáis que todo esto se puede denunciar tanto en el 112 como al Seprona cuando veáis ese tipo de estelas. No tenéis más que grabarlas, hacerles fotos y con decir el día, la hora, las coordenadas y todo, o sea, no tienen escapatoria. Y aparte, bueno, que sepáis que también mediante el Flight Radar, ¿vale? Que es un programita que os podéis descargar. Pues bueno, como os digo, ahí también podréis saber de qué tipo de aviones se tratan, ¿de acuerdo? Y al margen, bueno, como os digo, os voy a dejar a continuación unas fotos, ¿de acuerdo? Y también en la caja de descripción os voy a dejar dos canales más también que tratan el tema de los chemtrails y luchan contra ellos, ¿de acuerdo? Y al margen os voy a dejar también dos webs donde ahí os explican todo muchísimo, muchísimo más extendido todo, ¿vale? Y os podéis informar de todo. Y aquí es muy, muy importante que luchemos contra ello, porque cada día hay más, ya nos esconden, hay estelas a todas horas, y como os digo, esto realmente es una guerra climática, ¿vale? Que puede tener muchos problemas a corto y largo plazo. Con lo cual, os agradecería que todos le dieseis luz, le hicierais visible, ¿vale? También hay grupos de Telegram que podéis buscar respecto a ello. Y bueno, ahí también es donde nos podemos juntar, hablar y podemos denunciar, ¿de acuerdo? Y bueno, espero que esto os sirva y
por lo menos hacerlo más visible de cara a la población y a la sociedad, que son las que nos afectan, ¿de acuerdo? Y bueno, nada más por ahora. Simplemente somos anónimos.